Por supuesto. De rama caída, hijo de agricultores, así que lo traigo en la sangre. Me gusta la vendimia, la he vivido desde distintos lugares, desde la finca con mi papá. He sido coordinadora de reinas, así que he participado en vendimias nacionales. Un espectáculo que es del pueblo, tradición y que no hay que perderlo. Y sabés lo que es el esfuerzo del productor y la lucha permanente contra las inclemencias del tiempo, fundamentalmente. Fundamentalmente, los productores son un ejemplo de levantarse todos los días a pesar de las adversidades. He visto a mi padre perder cosechas enteras y al otro día levantarse con la mejor voluntad y con toda la fuerza para seguir, para volver a empezar, para poder levantar lo poco que ha quedado, para llevarnos la comida a la mesa, así que la verdad que son admirables. Penas y las alegrías que vive el productor y un montón de veces inclemencias del tiempo que bueno, que tiene que sortear, que tiene que superar, pero que siempre la supera, que siempre sale adelante y que tengo fe de que a pesar de la crisis y a pesar de todas las adversidades que tienen que atravesar, van a salir adelante.